Estoy muy decepcionado, muchachos. Discúlpanos, Owen. Traicionaron mi confianza. No podré perdonarlos. ¡Pero no, Owen! ¡Vamos! ¡No es lo que parece! ¡Podemos explicarlo! No, no quiero excusas. ¡Oh, Dios! ¡Pero qué exagerado! No, les dije que no salieran del parque. Es peligroso. Para ustedes y para los humanos. Pero... ¡Nosotros lo hicimos para...! ¡No quiero excusas, dije! ¡Lo hicimos para salvarte! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Salvarme de qué? No sé si debería. ¿Qué estás inventando? No lo sé, solo improviso. Ah... ¿Puedo saber de qué querían salvarme? Queríamos salvarte. Sí, ¿de qué? De cualquier cosa. ¿Entonces? ¿Recuerdas aquellos enormes montones de popó de los que te hablé? Sí. ¿Y? La situación era mucho más grave de lo previsto. Y si hubieses llegado a oler alguna de las flatulencias, seguramente habrías muerto. Oh, ¿lo dices en serio? ¡Sí! ¡Es horrible! ¡Los efectos colaterales hubieran sido devastadores! ¡Oh, Dios, lo imagino! Piensa, imagina un dolor de estómago que te deja sentado en el inodoro durante días y luego eres presa de un ataque de popó. ¡Oh, Dios, no! ¡Y un baño entero no es suficiente para contener tu popó! ¡Y te encuentras asfixiado con una avalancha marrón y maloliente! ¡Un verdadero desastre! ¡Sí! ¡Oh, pero es horrible! ¡Si no nos hubiésemos alejado, esto hubiera sido una locura! ¡Una catástrofe natural que hubiese creado el fin del mundo, transformando nuestro planeta en una pelota marrón maloliente, acabando con todas las formas de vida! Ok, entiendo. Entonces, si es así, les debo una disculpa. Gracias por haberme salvado a mí y al resto del planeta. Son unos héroes. No hay de qué, tranquilo. ¿Y yo que creía que querían escapar? ¡Oh, no! ¡Sabes que no podemos dejar el parque! Cierto. Además, aquí nos divertimos muchísimo siempre. Bien, entonces, ahora que estoy tranquilo, puedo irme. Sí, vete tranquilo. Y les pido, ahora que ya no hay ningún peligro, no se vayan del parque. Sí, tranquilo, no volveremos a salir. ¡Vamos, no empujen! ¡Arex, quita tu gran trasero! ¡Oh, vamos! ¿Y por qué siempre yo? ¡No es el mío! ¿Y de quién es? ¡Oh, disculpen! ¡Es mi trasero! ¡Somos libres de nuevo! Arex, debo admitirlo, eso estuvo fabuloso. Es cierto, estuviste brillante. Muy bien, pero dejen de perder el tiempo. ¡Ey, espérenme! ¡Oh, ahí están! Temía que no pudiesen volver. Sí, lo sentimos. Tuvimos problemas con Owen. Lo entiendo. Bien, hoy les daré una pequeña lección para ayudarlos a esconderse de los humanos. Los dinosaurios son criaturas grandes y vistosas, por eso es muy fácil ser vistos. Pero ahora les daré consejos para pasar desapercibidos. Regla 1. Deben ser silenciosos. Regla 2. Deben ser capaces de permanecer inmóviles. Y regla 3. Deben encontrar lugares buenos para esconderse. Bien, no veo el momento de empezar. Ahora yo probaré su capacidad para quedarse en silencio. Entonces, me giraré al otro lado. Y ustedes deben tratar de caminar sin hacer ruido. Muy bien. Cuando les diga ya, empiezan. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Deténganse, deténganse, deténganse! ¡Son un total desastre! Ahora probemos uno por uno. Velocimarco, empiezas tú. Ve al fondo. Bien. Cuando te diga, avanza hasta mi cola. Pero lo más importante, no deberías hacer absolutamente nada de ruido. Me giraré. ¿Listo? Listo. Bien. 1, 2, 3, ¡ahora! Espera. Haces mucho ruido. Da la vuelta y de nuevo. Ok. No, da la vuelta. De nuevo. De nuevo.
¡No! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Ah, qué molesto! ¡Listo! ¡No! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Oh, excelente! ¡Lo lograste! ¡El próximo! ¡Bastatore! ¡Te toca! ¡Listo! ¡Ahora! ¡No! ¡De nuevo! ¿Pero cómo? ¡Listo! ¡No! ¡De nuevo! ¡No! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡No! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡El próximo! ¡No! 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 ¡De nuevo! ¡No! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Oh, no! ¡De nuevo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡El próximo! ¡No! 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 ¡De nuevo! ¡No! ¡No! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Otra vez! ¡Oh, vamos! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Oh, vamos! ¡Se me escapó! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡El próximo! ¡Nonnasauro! ¡A mi señal! ¡Camina hacia mí sin hacer ruido! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Muy bien, Nonnasauro! Caminaste hacia mí y ni siquiera me di cuenta. ¡Muy bien! Es porque no me he movido de aquí. Oh, lo siento. Bien, repítelo. ¡Vamos! ¡Lleguen! ¡Oh! ¡Excelente, Nonnasauro! Bien, muchachos, superaron la prueba del silencio. Pero ahora todo se pondrá más difícil. Ahora deberán aprender a quedarse lo más quietos posible, casi petrificarse, porque los humanos son capaces de percibir la presencia de algo, aunque sea con el más breve movimiento. ¿Pero tú cómo haces para esconderte de ellos? ¡Eres de los dinosaurios más grandes que existen! ¡Es imposible que nunca te hayan visto! Yo no tengo estos problemas, ya que tengo la capacidad de mimetizarme. Ahora me voltearé y deben caminar hacia mí, con la intención de tocarme. Y mientras tanto, estaré contando repetidas veces hasta el 3, y cada vez que llegue a 3, me voltearé y ustedes deberán quedarse quietos y permanecer inmóviles. El de ustedes que se mueva al menos un milímetro deberá repetirlo todo. Bueno, lo conocen, no es un juego de niños. ¡Oh! ¡Yo adoro este juego! ¡Siempre gano! Sí, claro, también lo conozco. ¡Es un juego estúpido! ¡Todos a sus puestos! ¡Empecemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Quietos! ¡Oh! ¡Arex, de nuevo! ¡Oh, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Quietos! ¡Apatomauro, regresa! ¡Demonios! ¡Un, dos, tres! ¡Quietos! ¡Bastatore, de vuelta! ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Quietos! ¡Ah! ¡Arex, de vuelta! ¡Oh, diablos! ¡Un, dos, tres! ¡Quietos! ¡Arex, de vuelta! ¡Bien, bien! ¡Apatomauro, de vuelta! ¡Quieto! ¡Entendido, vuelvo! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Bien, ahora pasemos a la tercera fase. Encontrar un lugar justo para esconderse. Para eso, yo me voltearé y empezaré a contar.
Mientras tanto, ustedes deben buscar dónde esconderse. ¡Oh, jugaremos al escondite! Exactamente, bien. Bien, yo empezaré a contar. Contaré hasta el 30. 1. 2. ¡Vamos, vamos, escóndanse, escóndanse! ¡Pero no sé dónde esconderme, ayúdenme! 5, 6, 7, 8... ¡Oh, dónde me escondo! ¡Oh, aquí atrás! Bien, aquí no me van a encontrar. Discúlpeme, señores Gormiti. Déjenme pasar. Aquí no entro. Oh, esto me parece un buen escondite. ¡Ey! Oh, ¿y qué haces tú aquí? ¡Mete! ¡Pero! ¡Este es mi escondite! Oh, ¡déjame a mí también! ¡No, lo encontré yo! ¡Maldito! ¡Oh, no sé dónde esconderme! ¡Dónde me escondo! 17, 18, 19... Me esconderé aquí. No tengo otra opción. 26, 27, 28... Bien, aquí no me encontrará nunca. 29, 30. Arex, te encontré. ¡Pero cómo! ¡Mi escondite era perfecto! Veamos. ¡Basta, Tore! ¡Te encontré! ¡Oh, vamos! ¡Nonasauro! ¡Te encontré! ¡Oh, qué problema! ¡Velocimarco! ¡Te encontré! ¡Apatomauro! ¡Te encontré! ¡Oh, vamos! ¡De nuevo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... ¡30! Muy bien, muchachos. Eso estuvo excelente. Superaron la prueba. Pueden salir. Muchachos. ¡Hey! ¡Basta! El juego terminó. Entiendo. Debo ir a buscarlos. Bien, muchachos. El video termina aquí. Déjenme saber si les gustó y recuerden hacer clic aquí para suscribirse al canal y aquí para no perderse ningún video dedicado a sus juguetes favoritos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós a todos!